Hola a todos otoneros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y como os dije, cuando fueran a salir nuevos packs, os iba a traer aquí la información, ¿vale? La vais a tener aquí disponible. Y hoy nos toca hablar del nuevo pack que va a salir de los Sims 4 Mochino, ¿vale? Y he de decir que me ha sorprendido. No es lo que yo esperaba, pero es mejor de lo que yo esperaba, ¿vale? Os lo adelanto. Me esperaba ya menos, también porque nos tienen acostumbrados a tener las expectativas súper bajas para así, claro, ya de lo mínimo, porque yo ya no me esperaba ni que hubiera muebles, de lo mínimo ya te suba para arriba el ánimo, ¿no? Pero, en fin, ¿es mejor de lo que me esperaba? Sí, pero vamos, podría haber sido mucho mejor, también te lo digo. Ya tenéis aquí la información en EA del próximo pack y demás, no se puede reservar. Lo vamos a tener en PC el día 13 de agosto y en consolas el 3 de septiembre. Lo vamos a ver en este canal, os voy a hacer review del pack, lo voy a ver en situ, que se ve muchísimo mejor que en el vídeo, que ahora vamos a ver y vamos a escrutinar y demás, y os voy a dar alguna que otra teoría que tengo. Vale, que ayer os adelanté una, y es que estos tres chicos de aquí, bueno, chica y chicos, ¿vale? Son los mismos modelos que salen en la promoción de Mochino, ¿vale? De hecho es rubia rubia, ¿vale? O sea, mirad, o sea, son los mismos, solo que el peinado pues es un poco diferente. Este no te creas, este es parecido, este más menos, ¿vale? En los Sims como que tiene más volumen. Y este pelo no lo han hecho, o sea... Simmel, por favor, este pelo hubiera sido maravilloso sin gurús, pero en fin, no pasa nada, ¿vale? Nos han puesto este pelo que me recuerda un montón a el pelo de Edna Moda, ¿vale? De Los Increíbles, o al pelo de María José. Y es aquí, podréis ver el tráiler, ahora lo veremos y demás. Aquí nos dicen pues eso, Mochino por los Sims, aquí nos hablan un poquito de que hicieron una colaboración con Mochino y demás. En el propio tráiler sale la fiesta que hicieron de presentación y demás. Aquí podemos ver unas imágenes que en esta se ve lo que yo creo que más merece la pena de este pack, y son las ventanas estas que hay aquí como curvas y demás. Es lo que merece la pena, junto con el tema de los marcos de fotos, las fotos que puedes usar y demás. Nuevos marcos de fotos para poner por tu casa tus Sims, ahí fotografías y tal. Que creo que eso es algo imprescindible y maravilloso, y por fin lo tenemos aquí de vuelta. Vale, y eso lo que os quería decir de las ventanas, aquí lo podemos ver incluido unos marcos de fotos. Y por cierto, en el fondo de esta ventanita... se ve el buzón de la casa, o sea, está mal colocado, en fin, no pasa nada. Se ve el buzón de la casa y además aquí podemos ver algunos que otros objetos. Este mueblecito de aquí, que lo vamos a ver ahora en el tráiler, me recuerda un montón a uno que hay en Diesel, ¿vale? Y eso, esta foto es una foto que se ha puesto en el este de perfil de Twitter, ¿vale? El Singuru Ninja ha sido y... No sé, la verdad es que las ventanas son chulísimas. Sabemos que hay tres modelos, una con la ventana abierta y rectangular, otra con la ventana cerrada rectangular y otra que es en plan así como curva, que es maravilloso. Esto, si lo giras para que mire para adentro y para afuera, podrás darle las dos formas, o sea, para que mire hacia la izquierda, hacia la derecha. Así que supongo que serán solo tres ventanas y bueno, la verdad es que son maravillosas. Tengo pensado ya hacer un loft de lujo para un fotógrafo que va a ser increíble. Y eso, así que ahora vamos a pasar a ver el tráiler. Y bueno, ya estamos aquí en el tráiler. No os voy a poner la música original porque nos dan problemas de copyright. Y vamos a verlo. Aquí de entrada estamos viendo la fiesta que se montaron y demás, en plan de Mochino, los Sims y demás. Y vemos algunas fotos también de los Sims y demás, de los tipos outfits que tienen, ¿veis? Van súper rápido, apenas da tiempo a verlo, después lo iremos viendo más despacio. Aquí distinta ropa. La ropa la verdad es que no es de otro mundo, solo hay una cosa que me gusta mucho y es este vestido de aquí, ¿vale? Que de hecho en la foto que hemos visto antes, que salía el render oficial,
aparece que tiene mejor textura. Aquí es que se ve fatal. Y aquí, como estamos viendo el estudio. A mí lo primero que me llamó la atención fue las lámparas y las ventanas. O sea, esto fue lo primero. Y después también se me fue la vista en este neón de aquí, que... what the fuck, esto no sé qué quiere decir. O sea, es súper raro, la verdad. Parece una firma ahí extraña. Me recuerda un pack a... o sea, me recuerda un poquito a el estilo de este pack, al pack de los Sims 3 70, 80 y 90, un poquito, y mezcla con el de Diesel. Aquí tenemos una cosa que es súper chula, que es como unos amplificadores para una guitarra y demás, y mola bastante. Supongo que será para guitarras eléctricas, a lo mejor sea funcional o simplemente decoración. Este perchero, yo estuve contando y he contado que hay unos 23 objetos contando las ventanas nuevos. Así que de cantidad de objetos no está mal. La ropa, ya te digo, no es... o sea, precisamente el pack este, que es de Moschino, que es una firma de ropa, han puesto una ropa que es la mayoría fea. No lo entiendo yo del todo, pero bueno. Aquí tenemos estos muebles del tipo salón y tal. No es mi estilo del todo. Es modernito, lo voy a usar, sí, ¿sabéis? Pero... no me termina de convencer del todo. Pero oye, para algún que otro sitio pues puede quedar bien. Aquí tenemos esto, que es un espejito, que está bastante gracioso. Puede molar bastante ponerlo esto en las casas de los Sims. Esta estantería, que es muy tipo IKEA. Las lámparas, como ya os he dicho, que me parecen preciosas. Ojalá las hayan de distintas alturas de techo y no solo de... esto, por lo que estoy viendo, es altura 3 de pared lo que han puesto, y espero que las lámparas sean de distintas alturas de pared, porque es que si no, no las voy a poder usar, y es un elemento que me gusta mucho. Este biombo también es muy bonito. Y bueno, y tenemos los cuadros y demás. Ya seguimos para adelante. Y aquí nos muestran como esto, las fotos que hay ahí detrás que van pasando y demás. Parece que sean pues los distintos cromas que se le pueden poner al nuevo croma que hay en los Sims. Y aquí vemos a los tres Sims, que ya os he dicho que me recuerdan a lo que son los restos de... los modelos que han utilizado para la promoción de Moschino. Aquí estamos viendo los distintos cuadros que podemos hacer, fotos y demás. Que esto, para ambientar una casa, va a ser maravilloso. No está confirmado que esto vaya a estar implementado, pero yo, a mí me da la sensación que sí. Y sobre todo porque ya en el pack de Strangeville yo creo que nos hicieron un adelanto, ¿vale? Porque si os fijáis, nos pusieron un marco como este y nos dijeron, no, pero esto no viene en este pack y tal, pero lo tendremos en cuenta para más adelante. Más adelante yo creo que ya ha llegado con este pack. Y de hecho me gusta bastante el poder tener distintos estilos de marcos y de fotos y demás. Lo veo muy bonito y me intriga bastante cómo va a ser el mecanismo de las fotos, sobre todo por esta, que es de 3, una composición de 3 que es bastante interesante. Y me gustaría verlo y, no sé, mola bastante. Aquí pues ya vemos lo típico que ya ponen al final de los trailers. Aquí vemos algunos muebles. Eso parece una escultura. O sea, esta no la conté yo, con lo cual sería a lo mejor 24. Y de focos creo que hay dos, así que podrían ser 25 objetos. Cosa que no está mal. Este cuadro me da una pena. Vale, yo lo conté por uno. Y este cuadro es una pena porque me gustaría que fuera individual y cada uno poderlo poner como quiera. Pero parece que no. Da la sensación de que no vaya a ser así. El revistero me encanta, o sea, las revistas que colocas me encantan. Y bueno, pues ya está, aquí tenemos el final del tráiler. Vamos a ver un poquito más en cámara lenta lo que son las ropas. Vamos a ponerlo en una velocidad más lenta. Reproducción, me lo reproduces así. Y vamos a darle... play, vamos a ver, estaba por aquí. Aquí tenemos este bañador, ¿qué quieres que te diga? A mí me recuerda, bueno, parece un bañador, ¿no? Y a mí me recuerda a uno que ya hay en el juego base. Y de hecho hay uno de Plumbos que es la malla del juego base. Aquí tenemos esta ropa. La verdad es que no está del todo mal, aunque a mí lo que más me gusta es la chaqueta, la parte de abajo no tanto. Espero que no sea un conjunto entero, porque me gusta la chaqueta y me gustaría usarla con otro tipo de ropa. Después aquí, pues bueno, estamos viendo que van intercalando fotos. Este es el vestido que me ha gustado. Después esta camiseta, que es muy estilo a... bueno, es igual que la sudadera que nos trajeron los de Moschino. Y nada, aquí vemos un poquito más de ropa, ese jersey. Y después esta falda y este pantalón también. Sí que parece, a lo mejor, esta no es la chaqueta, no sé si es la chaqueta o es parecida, porque vamos a tener distintas chaquetas de ese estilo. Y nada, y aquí vemos a los tres.
Mira, veis, aquí está el otro foco que hay. Dicho esto, voy a pasar a comentaros las teorías que tengo. Así que vamos para allá. Y bueno, antes de comentaros las teorías, os quiero hablar de lo que es el logo que han escogido. Y la verdad es que me parece malo, ¿no? Lo siguiente es esta M en plan de eslabones de cadena y demás para representar a Pac de Moschino. Rompe completamente con la estética de lo que son los iconos en sí. Hasta los nuevos iconos que han metido rompen la estética completamente. Y no me gusta, me hubiera gustado más, por ejemplo, que utilizasen el osito que es característico de esta marca. Hubiera estado muchísimo mejor, ¿vale? Aquí tenemos el render que utilizarán en portada. Y que de hecho aquí tenemos la portada entera. Y queda súper hortera esto. Si hubieran puesto, por ejemplo, la cabecita del osito esa que utilizan y demás en otro tono y demás, hubiera sido mejor. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver ahora sí que sí las teorías que a mí me han venido. Y es que estamos, posiblemente, lo he estado contando, y estamos a unos 7 packs, ¿vale? Estamos a 7 packs de que se terminen los Sims 4. ¿Por qué digo esto? Porque desde los Sims 2 hasta los Sims 3, los Sims han hecho colaboraciones con marcas de ropa. En los Sims 2 lo hicieron con H&M Moda, ¿vale? Y accesorios. Yo estaba mirándolo en la estantería y de hecho después he ido a buscar en páginas donde pusieron el orden de instalación, que es el orden de conforme han ido saliendo los packs, ¿vale? Y efectivamente lo tengo bien ordenado. Y resulta que H&M Moda y accesorios salieron 7 packs después y se terminó el juego, ¿vale? Después en los Sims 3 pasó lo mismo con Diesel, salió Diesel, después 7 packs después y se terminó el juego, ¿vale? Ayer se me ocurrió la idea esa de que, porque yo me acuerdo de que cuando salieron el pack de H&M y el de Diesel, después salieron unos pocos packs más y se terminó. Así que yo me temo que estamos a 7 packs de que se termine el juego. Descontando este, quedan 7. Que tal vez por el hecho de que este juego lo han ido extendiendo muchísimo y tiene muchísimo más packs, a lo mejor sean más packs, podría ser. Pero a mí me da que nos quedan solo 7 packs que vayan a salir en un futuro. Y de esos packs ya sabemos que uno va a ser el de Reino de Magia, que curiosamente después de salir el de Diesel salió Criaturas Sobrenaturales. También nos queda que salga el de la facultad. Así que más o menos están siguiendo el orden. Bien, es cierto que estaciones lo hemos tenido mucho antes, pero también hemos tenido que esperar un montón para que llegasen. Tener en cuenta que los Sims 3 salieron en 2009 y en 2013 terminaron y fueron con un ritmo muy rápido, con lo cual prácticamente lo que esperamos para tener estaciones fue lo mismo en tiempo. Inclusive yo diría que menos, ¿vale? Voy a hacer una comprobación, ahora vuelvo. Vale, pues finalmente el pack de estaciones salió en 2018, con lo cual tardó en salir el pack un año después de lo que tardó en los Sims 3. Con lo cual, pues estaríamos rondando esas fechas, ¿vale? Voy a mirar estaciones cuando salió en este juego. Y las 4 estaciones salió antes que H&M, ¿vale? Con lo cual me da a mí que más o menos siguen un orden, cambiando algunas cosas y demás. Y me da a mí que ya sí que estamos llegando al final del juego. Como conclusión final, diré que este pack, por lo que he visto, merece más la pena por los muebles que por la propia ropa de la marca. Así que la verdad es que yo considero que este pack posiblemente esté entre los peores, y no es el peor para todos, es bien sabido que el peor es mi primera mascota, y para mí el segundo peor sería, por ejemplo, Fiesta Glamurosa por la poca cantidad de contenido que trae. Así que este podría ser el tercer puesto dentro de los peores y creo que bien merecido. Así que yo ya por aquí me despido, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que aún queden más packs, ¿vale? Que esto sea simplemente una casualidad y que aún queden muchísimo más packs, porque el juego, bajo mi punto de vista, le falta mucho. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y activéis la campanita para no perderos ningún contenido.
y seguirme por mis redes sociales y demás. Así que un besazo enorme y adiós.